espero que estén muy bien. Gracias por estar aquí acompañándome. Aquí estoy nuevamente con ustedes compartiéndoles este diseño que la verdad me sacó canas verdes. Estoy probando este truco viral en TikTok que se hace con un estampador. Vamos a estar realizando un diseño de sandía, a ver si me sale más o menos. Así que pues vamos a ver, chicas, cómo queda este diseño. La verdad que... ¿qué dicen hasta el final? Bueno, miren, aquí voy a estar poniendo ya los tips. Yo quise utilizar tips cuadrados y los voy a estar pegando ya con mi resina, que esta resina es de mi amiguita Innova Nails. Aquí voy a estar cortando, chicas. Van a ser unas uñas muy cortitas, pero muy cortitas. Así que pues miren, ahí está. Dije, voy a tratar este truco, ya que, como les comenté, voy a traerles así todo lo que ande a la moda, todo lo que se vea en las redes sociales. Voy a tratar yo de compartírselos, de tratar de hacerlo para ver si me sale a mí. Y si no, pues de todas formas, como les comenté, en el intento va a quedar. Pero pues es la idea, ¿verdad? Hay que aventarnos a hacerlo. Yo antes, pues no, chicas, no les compartí así porque... pues decía, a lo mejor y no me sale, o a lo mejor me van a quedar feas, pero dije, hoy les voy a compartir este diseño, este truco que anda viral por todos lados, gracias a ese comentario que me dejó una hermosura. Y pues antes no lo hacía, chicas, porque me daba como que miedito de que las uñas me quedaran feitas. De por sí, chicas, este diseño no crean que me gustó tanto, pero pues en el intento quedó. Y pues sí, así que pues gracias a ese comentario me voy a animar, así me queden feitas o me queden bonitas, como sea. De todas formas, yo se los voy a compartir con errores y sin errores, yo se los voy a estar compartiendo. Y pues bueno, espero que este diseño pues les guste, y si no, pues agarren lo que ustedes puedan agarrar de este diseño, ya que pues la verdad no me gustó tanto. Pero pues bueno, aquí vamos a continuar, chicas. Miren, yo quise tomar este acrílico que es así como rosita, rojo, transparentoso. Más bien rosita, ¿verdad? De mi amiguita Marta Chávez. Pero tiene destellitos, como ustedes pueden ver. Yo antes tenía un acrílico así sin destellos y no sé dónde quedó con eso de la movida para esta casa. Pero pues bueno... como no tenía otro, así que pues dije, voy a estar utilizando este a ver cómo queda. De todas formas, pues es la idea de hacer pues el truco que anda por todos lados, este truco viral con el estampador. Así que pues miren, así quedaron las uñas. Aquí voy a encapsular con una perla, pues nada más con una perlita, chicas, porque las uñas no son muy largas y quiero que queden así como lo más delgadita que se puedan, ¿no? O sea, no muy delgadas, pero tampoco no muy gruesas, porque son muy cortitas. Y no las quiero así como que todas cabezonas. Y pues bueno, después de este pasito del encapsulado, voy a darle cuadratura, voy a sellar mi área de cutícula, pero ese pasito me lo salté. Aquí nada más les muestro que voy a estar quitando rayaduras y filos debajo de las uñas. Y después voy a sacudir el polvo y me voy a lavar las manos. Y ya verán ustedes cómo es que se ven las uñitas ya bien lavaditas. Se ven bien bonitas, así de cortitas. Me encantaron cómo es que lucen. Son unas uñitas muy cómodas, muy prácticas para traerlas. Y nada de estorbosa, chicas. Miren, aquí voy a sacudir ya el polvito. Y aquí ya se las voy a estar mostrando para que vean cómo se ven bien bonitas. Miren. ¿A poco no se ven hermosas, verdad que sí? Y pues bueno, miren, aquí les muestro los tres geles que voy a estar utilizando. Este pincelito, que es bien delgadito, para hacer pues lo que viene siendo las semillitas negras de la sandía. Aquí les muestro este estampador que estuve recibiendo de Eijubas, creo que se pronuncia así. Hace mucho tiempo, chicas, recibí este estampador y está durito. Yo tengo otros estampadores, pero están un poquito como blanditos. Este es el más durito, así que pues ahí estuve poniendo un poquito de gel blanco de Madame Glam. Y pues aquí vamos a hacer el primer intento y pues miren, quedó bonito. Sí se mancha la uña por la parte de abajo, miren, pero pues tenemos que limpiar antes de llevar a curar a lámpara.
Aquí va el segundo intento y vuelvo nuevamente, pero me doy cuenta que el gel como que es un poco líquido, chicas, y quise cambiar por este gel que es un poquito más como espesito y lo pongo nuevamente. Y aquí voy a poner la uña nuevamente, chicas. Quizás si yo hubiera hecho unas uñitas como punta estileto, me hubiera quedado una sonrisa más bonita. Aquí me quedó pues recta, ¿verdad? Pero pues miren, aquí les muestro que así quedaron pues bonitas. Se podrá decir, quedó esa línea muy, muy derechita, muy bonita. Y aquí voy a estar poniendo este tono verde. Yo llevé a curar la lámpara el gel blanco por un minuto. Aquí voy a poner este tono verde, lo que viene siendo la tecatita de la sandía, supuestamente. Y pues miren, así se ven. Así quedaron. Como les comento, chicas, si hubiera yo hecho unas uñitas en punta estileto y hubiera hecho pues este truco, quizás las uñitas hubieran quedado más bonitas, se podrá decir, porque yo pues hice esas líneas rectas y no se ven tan bonitas que digamos. Y también aquí otra cosa, que puse muchos puntillos negros, no hubiera puesto muchos, pero pues bueno, ¿verdad? De los errores uno aprende. Y aquí ya para terminar voy a poner ese top coat. Voy a sellar muy bien los laterales y punta. También otra cosa como que no me gustó mucho es que si pones mucho producto en el estampador, al momento de que tú pones la uña, como que queda un poco gruesa en la punta. No sé si ustedes alcancen a ver ahí, pero se ve así como que grueso, ancho, no sé, chicas. Pero bueno, es el primer intento que yo hago con este diseño de sandía. Quizás más adelante lo vuelva a intentar realizando otro diseño con el estampador. No sé ustedes qué me dicen ahí en los comentarios. Pero pues bueno, chicas, quise compartirles este truquito, ya que pues hay que echarle ganas. Y ustedes me dieron muchos ánimos en el video pasado. Muchísimas gracias, se los agradezco muchísimo. Y pues aquí seguimos echándole ganas, chicas. Miren, así quedaron estas uñitas de sandía. Como les digo, no quedó muy bonito que digamos, porque usé estos tips cuadrados, pero si hubiera usado otro tipo de punta, a lo mejor el diseño hubiera cambiado. Como les digo, no me gustó mucho este diseño de sandía y lo estuve retirando y estuve realizando este. Así que pues espero y les haya gustado. Las quiero mucho, me despido, les mando besos y bendiciones y hasta la próxima. Bye.